que no le vamos a morder. No, 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 no le hables, por favor. Ya no hablo más. Sorry. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Mundo Opi. Hoy es lunes y acá no está nevando, como en el resto del país, porque estamos en Miami. Hizo frío el fin de semana, hay que admitirlo, pero ahora vamos a hablar. Esto fue una catástrofe. La gente, pero además lo bueno es que se divierte la gente con tomando videos. Vamos a mostrar un montón de información sobre lo que pasó en el norte de los Estados Unidos con esta tormenta de nieve que dejó a casi 100 millones de personas incomunicadas, metidas en la casa. Pero antes vamos a ir a un lugar cálido y hermoso, que es donde está mi hermosa Giorna Castañez. ¿Cómo estás, mi amor? Hola a todos, yo soy excelente. No tengo tanto frío como un montón de gente, aunque aquí vamos a hablar con alguien que dice que le encanta el frío, que le fascina el hielo, mejor dicho, que le, aunque las fotos no le salen ni las pestañas, como le dije yo la otra vez, la pasa espectacular ella. Yo la verdad soy muy friolenta, de frío nada que ver, no me gusta, no lo disfruto, así que bueno, vamos a hablar con alguien que sí lo disfruta, que se encuentra en Washington en estos momentos. Ok, pasando la nevada más fría y espantosa, como nos dice ella. Esta es la nevada que le llaman, ¿cómo es? Snowzilla. Snowzilla, sí. Snowzilla se llama. A ver, dale, cuenta. Marianela Castañez, una prima hermosa, divina, preciosa, que se encuentra ahorita mismo en el estado de Washington. Cuéntanos. En estado de Colorado. Perdón, en Washington, perdón. Ajá. Mis enredos, usted. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo está todo el frío en el estado de Washington, como dije yo? No, el estado no, esa es la ciudad de Washington. La ciudad de Washington, eso. Está súper bonito el día. Mira que ahí amaneció haciendo un sol hermosísimo. Y pues estamos felices porque muchas personas están, como decían ustedes, incomunicadas, el tráfico es bien difícil con la nieve, pero la lluvia, el solecito, está derritiendo toda esa nieve y nos ha ayudado también bastante. Pero yo me disfruté muchísimo toda esa nieve, la disfruto todavía. Hoy no he podido salir, pero apenas pueda vivir otra vez para la nieve. No, querida, yo qué loca. Eres una loca total. Yo creo que yo de mi casa a mí nadie me hubiese sacado ni a palo. Nada, nadie me saca. Sí, realmente, le vivo de un país súper tropical. Demasiado. Un frío de 18 grados centígrados, como decimos allá, nos mata, pero cuando llegas acá, empiezas a aclimatar y tu cuerpo, yo digo, si el clima no te mata, te aclimatas. O te mata o te aclimata. Estamos viendo imágenes de Nueva York, gente que ha montado miles de videos en la web, y estamos viendo que realmente es un caos. Nosotros estábamos ayer con Giorna mirando el cielo y estaba completamente despejado acá. Divino. Y la verdad que nos encantaba pensar que estábamos en Miami, pero bueno, también da pena, ¿no? Por toda la gente que estaba atrapada. Cuéntanos qué hicieron ustedes el fin de semana. Nosotros salimos primero a desenterrar el carro, porque si no, ¿cómo se moviliza uno? ¿Cierto? Y básicamente fuimos a hacer compras, algunas compras, estaban todos los lugares cerrados, la mayoría, hasta los McDonald's, increíble, todo cerrado. Y les digo, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? Por ahí encontramos uno que otro lugar. Y realmente todos los lugares estaban vacíos, no se encontraban muchos alimentos, por
porque las personas se abastecieron de lo que necesitaban. Y un día más o menos yo estaba sentado y hicieron eso porque ya ayer no había mucho que comer ni que comprar. Pero ya hoy nuevamente está todo volviendo a su normalidad. Entonces salimos, eso fue básicamente lo que hicimos. Y el sábado estuvimos en casa un rato y luego salimos a la nieve por acá cerca de las casitas. Mira, hay gente que nunca ha vivido esta experiencia de estar en una tormenta de nieve. ¿Cómo se siente el frío? O sea, ¿cómo se siente en el cuerpo el frío, de ese tipo de frío, no? Porque es un frío diferente. No es tanto frío. Cuando está cayendo la nieve, no está haciendo mucho frío. Yo siempre pensaba que en el momento de caer la nieve era súper frío, pero mira que en ese momento la temperatura se nivela un poquito y no hace tanto frío para que pueda caer la nieve. Después de que cae la nieve, cuando termina eso de los 10 minutos, comienza un frío impresionante. Básicamente yo aquí me arreglaba antes de esta nevada a salir sin mucho abrigo. Sí me cubría, pero me llegaba a ser un poco atrevida. Y todavía la nieve ahí se ve el que estoy con tenis. Mari, ¿cuánta? Confiadísima, pero si se disfruta, yo creo que ni siquiera uno se enferma mucho. Mari, ¿cuánta ropa te toca colocarte para no sentir el frío así como que fuerte? Sí, yo tengo una chaqueta que es como de la Army, esa es una cosa calientísima, y esa es la que yo me coloco para no colocarme tantísimo abrigo, porque si una, empiezo a ponerte cosas de lana, te vuelves jugoso, pesado, y no puedes ni caminar. ¡Claro! ¡Qué horror! Si te pones una chaqueta de nieve, te puedes colocar abajo otro buzo de, no sé, de algo así, gruesito, y ya lo que hay que cubrir mucho es tu cabeza. Tu cabeza, básicamente, y tus manos. Porque si no, tus manos se van a congelar. Y se puede, ayer sentí por 5 minutos que se me durmieron las manos, porque me metí en la nieve de su guante. Entonces, las botas te cubren, pero se te mete el hielo también. Si no estás bien ajustado, como decimos, se te va a meter el hielo por la boca. O sea, lamentablemente hubo bastante gente que fallecieron por culpa de la tormenta. Me imagino, y no estoy seguro, pero me imagino que habrá sido relacionado con el frío, ¿no? Gente que han tenido problemas de hipotermia, tal vez personas que han tenido personas sin hogar, que trataron de protegerse, pero y se fueron a dormir y nunca amanecieron. Lamentablemente esa es la parte negativa, ¿no es cierto? Sí, además que la nieve también causa mucho daño en el frío. Con la nieve y el sol nos causa daño en la piel, ¿no? Entonces claro. La piel siempre tiene que mantener muy hidratada porque te va a quemar total la piel y también la vista. Cuando tú no te proteges con gafas, la nieve blanca con el sol hace un efecto que te deja casi como si lleno porque es demasiado blanco. Es muy bonito. Realmente es bonito, pero hay que cuidarse la salud también, sí. Mira, bueno. Ahí estamos viendo la imagen de un camión que fue el 23, o sea, el sábado, un camión con su cámara puesta, esos dashcams que están encima, y estamos viendo el recorrido que hace, y realmente es impresionante, es un fenómeno increíble poder ver este tipo de cosas que uno se las ve en las películas, se las imagina, pero fíjate, ¿no? Es impresionante la cantidad de nieve que cae, cómo todo se transforma, completamente se transforma en blanco. Ahora en un ratito vamos a mostrar unas imágenes de cosas divertidas que pasaron en la nieve. Claro, porque la gente a pesar de todo no se la pasa mal. Mari, mil gracias por todo, por tu colaboración, por estar pendiente de nosotros y por contarnos todo lo que tus odiseas de Snowzilla. Así que sigue disfrutándotela. Gracias, un besito. Lo vas a ver un poquito más tarde. Te prometemos que cuando lo montemos al internet lo vas a poder ver. Muchas gracias, y mucho gusto. Nos vemos cualquier día. Nos vamos un día a visitarte, ¿sí? Un besito. Chao. Chao. Ok, bueno, mira. Una de las cosas divertidas que pasó, esta chica que vemos acá. Te voy a decir, esta mujer tiene la piel de oso. Sí, sí, sí. Porque para estar así como está, en ropa interior,
botas y media. Nipi desnuda se llama, es latina, se llama Amanda Román. Ajá. Tiene 23 años. Esta mujer generalmente suele aparecer así, con muy poca ropa, con pintada los pechos con la bandera norteamericana, en Times Square. Es una de las personas con las que la gente se toma fotos, me imagino que le darán propina o algo así, pero claro, bueno, que sí. Esta mujer aprovechó este momento para aumentar su fama. Y acá está, la ven. Tanto fue que terminó siendo tapa del New York Post. Acá está, mira, este es el New York Post. La vamos chica a, limpiando a mira, su... ahí está. It's su el, nieve. Sí. Ella, muerta de frío. Debe estar fría, pero le debe tener hasta frío en el huesito dulce del cucurucho. Esa muchacha debe tener, en estos momentos... una gripe del tamaño de Virginia, New York y todos los estados. No todo el mundo se engripa con el frío, mi amor. Debe, oh my God, no. Si le agarró algo, le agarró una neumonía, porque gripe, no, lo que te agarra es una cosa muy un shock, ¿no? El cuerpo responde a este tipo de cosas como si le hubieran pegado, no sé, una trompada o le hubiera atropellado un camión. Pero no, me imagino que ella, cuando se sintió un poquito de frío, fue y se abrigó, ¿no? Pero es muy, muy interesante este personaje. Porque, como te digo, ella se llama Nipi Desnuda, ¿sí? La verdad es que hay que tener las ganas y aguantarse el bendito frío que hizo pues ese en esos días, porque yo no podría, o sea, yo nadie no podría salir así en tanguita. No, claro que no. Y aguantarse la nieve que te cae el congelador. No, gracias, no. Pero hay no, gente, señor. Hay gente que no pierde el sentido del humor y entonces aparece este loco eso, me sí. pareció muy divertido, este loco que está acá, mírenlo, vamos a ver cuando aparezca, mírenlo, me pareció fantástico, miren este loco, un dominicano, mira. Aquí muriéndonos de la calor nos está matando aquí, estoy compartiendo aquí con mi amigo, un traguito, una vaina. Todo es ready aquí, perfecto, con este calor matando a uno aquí. ¡Qué calor! ¡Wow! Esto sí está heavy aquí. Durísimo. Déjame quitarme esta toalla porque me está matando la calor. ¡La calor! Perfecto. Alguien que tiene una neumonía. Un traguito. Neumonía segura, otro en neumonía. Bueno, tal vez el alcohol lo mantuvo calentito, ¿no? No, pero me encanta el amigo, mira el amigo, muy cubierto el muchacho, ¿eh? No, impresionante, me encantó porque la gente tiene, es impresionante que ante cualquier adversidad, cualquier cosa mala que pasa, siempre la gente encuentra la forma de encontrar el lado positivo, el lado cómico. Este señor, la verdad que me saco el sombrero, bueno, le saco a él el sombrero, y este sí que tiene que tener, me voy a fijar porque creo que este hombre tiene que estar en el hospital, porque esa broma le tiene que haber costado muy, pero muy cara, ¿no bueno, piensas? Pero yo te voy a echar un cuento. Ahí también están los costeños, los barranquilleros, los colombianos, que sufrimos, como lo dijo mi prima, que nosotros creemos que un frito de 18 grados, algo así como 32 Fahrenheit, aquí en el momento, para nosotros, como para mi persona, es muerte lenta. Para algunos que ya se acostumbran a esta clase de fríos y vientos y cosas, ahí te lo puse en el drive debajo del Vine, sí. Por si lo estás buscando. ¿Qué es? Se colocan sus buenas cervecitas en la nieve y se toman sus cervezas en una pinta bien carnestoléndica, porque la verdad, en este momento, ¿cómo Barranquilla es está de carnaval. ¿Cómo es esa palabra? Carnestoléndica. Carnestoléndica. Claro, la de pinta verdad. Carnestoléndica. Este es el típico costeño carnavalero corroncho. Ay, me muero. Como decimos nosotros. Pero no está en Barranquilla, porque eso no fue en Barranquilla. Eso fue en New York. Pero te digo, me refiero a que nosotros no perdemos nuestra locura. Y al mismo tiempo, así como este dominicano, nosotros también hacemos de las nuestras en la nieve. Mira, la cervecita para que se mantenga fría. Ah, no, eso sí. La cervecita por delante. Se ahorraron un montón de plata en nevera, y seguro. A ver, costeño, no. Que se respete, le saca provecho a todo. Así lo refleja el bolivarense Eduard Pereira Jurado, quien junto a su familia decidió divertirse antes que amargarse en la mega tormenta de nieve que azota este fin de semana a la costa este de los Estados Unidos y que promete durar 36 horas. El joven nacido en Arjona, Bolívar, y radicado hace 16 años en Nueva York,
convirtió este sábado el balcón de su apartamento en una verdadera playa. Pero dime si no. Me parece fantástico. Esto es una playa blanca. Ajá. Esa fue la playa blanca y la verdad es que nosotros le ponemos el calorcito. Yo la estaba avisando a todas mis amigas en el Facebook y les puse como un mensajito así como para calentarlas también un poquito, porque tengo muchas amigas alrededor de toda esta tormenta que les he dicho, miren niña, lo más fácil es esto. Primero se hace un cafecito caliente. Le echa un buen roncito así chévere para empezar la noche mientras que la tormenta cae. Pase después a unas cuantas cervezas y disfrútese la nieve, así como este hermoso oso Tintán que este dijo, no me la voy a pasar mal. Exactamente. ¿No será costeño este? Yo creo que también es costeño. Si tiene algo de los de nosotros los que estamos en la costa. Mírelo, mírelo este. Que a cualquier cosa le encontramos sabor. Es lo máximo, a mí me encanta. ¡Es un divino! Soy divino. Mira, él feliz. Bueno, claro, tiene semejante traje ahí de piel. No, ¿no es cierto? Él está feliz. Él te está diciendo, por fin, algún fresquito, señores, por fin. Ay, Dios mío. Ya no me muero del calor. Eso no, eso es una maravilla. Ese oso es hermoso. ¿Te acuerdas? Y también hay personas que están sacando provechos de todo esto. Claro. Porque es que todo el mundo lo aprovecha. Mira, han construido un iglú. ¿Sí? Te voy a echar el cuento de este iglú. Dale. Si usted quiere irse a pasar unos cuantos días a este iglú, simplemente alquílelo por $200. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí está. Mira. Vaya a Airbnb. Se encargaron de realizar este iglú para que usted pueda ir y dormir ahí dentro. En Brooklyn, ¿sí? Ajá. Uh-huh. ¿Tú te imaginas las comodidades? ¿Cuáles son las comodidades? El baño, un huequito en la esquina. Sí. No, en el piso directamente. Y de paso aprovecha para calentarse un poquito. Bueno, te voy a decir, la verdad es que la gente no pierde el tiempo. No. Dime si creo. No. Hay que tener imaginación. Por eso digo, es increíble cómo el ser humano siempre encuentra no solamente sacar provecho de las adversidades como este caso, por ejemplo, sino también el humor. Y el otro día tú me leíste cuando estábamos en casa un artículo de un uruguayo viviendo en Montreal que pareció excelente, ¿te acuerdas? Oh, claro. Que fue, el video más chistoso del mundo. En el que la gente cuando llega por primera vez a un país como Montreal o en Estados Unidos, que tenés todas las estaciones. Era en Toronto. En Toronto, exacto. Llegan y dicen, oh, qué hermosa la nieve. Así como está mi prima ahora, ¿eh? Así como está ella ahora, porque esta es la primera vez que está viendo nieve. No era uruguayo, era argentino. Era argentino, claro, pero porque no el hombre decía, que hablaba sobre Rosario, ¿sí? Ay, Dios, no sé. Bueno, eso es muy bueno. ¿Quieres escuchar ahí? Tienes ahí porque nos lo han pedido. Bueno, si reflejo, yo creo que podemos disfrutar. Sí. Es, en cierta manera, pues una decepción enorme cuando desde el sur se va al norte y piensa que la nieve es bellísima, que es lo más bonito del mundo, pero poco a poco va descubriendo que además la nieve, de vez en cuando se ennegrece y hay que echarle sal, ¿no? A ver. Sobre todo, trabajarla con la pala. Ahí va, ahí va. El diario íntimo de mi primo, nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así, 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Me encanta este diario. Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche.
Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. ¡Qué suerte! Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Punto! No digo nada. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. En la piscina. Seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al pulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. Ay, buenísimo, buenísimo. Me mató. Pero es muy actualizado, ¿no? Esto, excelente. Ahora que pasó lo que pasó en el norte. Excelente. Ese video es viejísimo, ese audio es viejísimo, es fantástico. Yo lo vi hace, creo que lo leí hace 10 años. Pero me pareció espectacular, me pareció muy apropiado. Y bueno, ya vieron cómo se reía Jorna, que estaba desparramada por el piso me de la risa. Me duele la barriga de tanto. Pero además te lo estás imaginando, ¿no es cierto? De verdad, el tipo afuera sacando con palas la nieve. Y es una cosa que es increíble, la gente que vive en esas zonas te dice que realmente estás paralizado y que tenés que estar constantemente sacando nieve, el auto no te arranca, si el auto no es nuevo, el auto lo tenés que prender mucho tiempo antes de meterte porque primero que no arranca el motor. Algo muy desafortunado que pasó en New Jersey, si no estoy equivocada, es que un papá quiso que su familia estuviera un poquitito más caliente, las metió en el carro mientras que limpiaba el carro y lo que no se dio cuenta es que el carro estaba cubierto. El mofle estaba cubierto de nieve y su familia falleció. ¿Cómo así? Pero tiene que estar expuesto bastante tiempo, ¿no? Seguramente el señor no se dio cuenta. La verdad es que no sé exactamente cuál fue. Claro, monóxido de carbono. Sí, pero murieron, su esposa y su hijo murieron por el monóxido de carbono y su hija está en grado bien grave. Son una ¿pero de las cositas tiempo, cuánto feas tiempo estuvieron metidos allá adentro? Que sucedieron entre tantas gentes, personas que murieron. Por culpa de esta nevada tan fuerte que la verdad nosotros tratamos de darle a ustedes el lado divertido, el lado amable, el lado chévere y de las cosas positivas que la gente hace, pero estas también son de las partes que suceden, ¿no? Ajá. Bueno. ¿Qué me estabas preguntando? ¿De cuántas qué? ¿Cuántas qué? ¿Preguntaste? ¿Cuántas qué? Me estabas preguntando algo. ¿De cuántas qué? No sé, no te escuché, por eso te vuelvo a preguntar.
Bueno, no importa. Ok, bueno. Bueno, vamos a pasar a un tema diferente. A partir de hoy vamos a tener un segmento en nuestro show semanal que se llama El Arte de Dormir Bien. Porque tenemos un experto que auspicia este segmento y que es el dueño de Mattress House acá en Miami. Y entonces vamos a poner un comercial que lo hizo la hermosa de Jorna. Gracias. Vamos, bueno, esto es publicidad. Ok, vamos a ver un video que además también lo importante es que las personas pueden aprender. ¿Sobre qué es el día de hoy? Hoy va a ser ¿cuál es el momento ideal para cambiar su colchón? Esa es la pregunta. Toda la semana. Te voy a decir una cosa antes de que pases este video. Hay mucha gente que tiene el colchón por años y lo digo porque en mi casa pasa. Sí. Mi papá no quería cambiar su colchón. Pensé que hablaba de la nuestra. Yo decía mierda. No. En la casa de mis papis. Ok. Mi papá cree que su colchón es para toda la vida. Es eterno. Sí. No, señor. El colchón no es para toda la vida. El colchón tiene su tiempo. Y eso es lo que también aprendí con este señor de Mattress House el día que le hicimos estas entrevistas, porque la gente necesita aprender a cómo usar y cambiar su colchón en su tiempo correcto. Así exactamente. Bueno, este señor, para que aprendamos algo. El señor, el dueño de Mattress House, es auspiciante de este segmento, y así que presten mucha atención y luego visiten su página en mattresshouse.net, porque además ahí tienen un librito que es un libro de instrucciones de cómo dormir bien, todos los mejores consejos y qué sé yo. Así que bueno, vamos a ver el video y luego comentamos con respecto a eso, ¿sí? Esto, no sé qué le pasa a esto. A veces se pasa, ahí está. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, bienvenidos al Arte de Dormir Bien. Yo soy Jorna Castañez y hoy vamos a estar con un experto en colchones, el señor Félix Suárez de Mattress House. Hoy le vamos a decir cuáles son los signos de desgaste de su colchón. Bueno, los signos de desgaste en un colchón, pues es muy importante apreciar si se hunde el colchón. Si el colchón se te está hundiendo, vas a dormir siempre en un lugar específico y que es como que puede ser como un pequeño hundimiento, un lugar donde no te vas a sentir cómodo, te puede dar dolores de espalda. Eso es un signo de que tu colchón no está funcionando bien. Otra cosa, cuando tú le quitas la sábana y ves que está sucio, empercudido, tiene manchas, ya te das cuenta de que el colchón ya está listo para cambiarlo. También ruidos. Si el colchón tiene ruidos, tanto el colchón como el box spring está desarrollando ruido, eso es seña de que ya está a punto de cambiarlo. Todo esto es importante, son demasiados detallitos, pero estos son algunos de los indicadores. ¿Ya vio? Ahí está. Ahí está. Para más consejos, descargue gratis el libro Cómo Dormir Mejor en mattresshouse.net. Así que mira, muy importante, primero, que hay gente que, como tu papá, por ejemplo, que no le presta atención hay a ese tema. Gente. Y piensa que, bueno, y después se despierta con dolores, se despierta con de mal humor porque durmió mal, le afecta completamente su día, y realmente el colchón es parte muy importante. Nosotros pasamos casi tanto tiempo en un colchón como despiertos caminando. Digamos que una relación de 70-30 o 65-35, entonces hay que prestar atención, ¿no es cierto?, al colchón. Hay algo que yo aprendí con este señor, con el señor Félix, es que él me decía, el colchón es casi como si fuese tu novio. Tú tienes que también cuidar bien a tu novio. ¿Y cambiarlo cada 3 o 4 años? No. Es que hay que cuidarlo. Y si el colchón la trata mal, le puya o le hace algo, mándalo a volar, hermana, porque no le sirve. Así que ahí está. El colchón tiene que tratarlo lindo, tiene que usted acostarse y sentirse delicioso, sentirse suavecito. Usted sienta que está en el momento más relajado y que usted diga, bueno, este es mi mundo y no, nadie me saca de acá. Mira, acá tenemos, bueno, este es el canal que hemos creado porque vamos a subir un montón de videos con el arte de dormir bien. La semana próxima vamos a mostrar otro de los videos. Y la página donde la gente puede ir para visitar, a ver, déjame ver si lo tenemos acá, acá está, a ver, vamos a la página de, ahí está, esta es la página, no, es punto com, no, espera, es punto com, sí, espera, no, un problema ahí, punto net, ok, esta es,
¿Ok? Esta es la página donde pueden ustedes ir a averiguar. Acá pueden bajar el libro que está, dice How to Sleep Better. Está en español también, lo pueden bajar. Esta es la página en donde pueden comprar, directamente acá pueden comprar los colchones. La verdad, y además, le digo una cosa, te voy a decir algo que a mí me encanta. El servicio excepcional. Exacto, la atención. El mismo Félix a veces los atiende y les dice algo que una de las tantas cosas que va a estar en este cursito de cómo dormir bien es, cuando usted vaya a comprar un colchón, él dice, no es, acuéstese en el colchón mínimo por 15 minutos. Ah, pero no digas la, ya, eso ya estás revelando. No importa, pero estás revelando que secretos. Hay cosas que la gente va a ir aprendiendo, entre las tantas cosas, nosotros ya lo ejemplo, estoy adelantando. ¿Cómo probar bien un colchón? Cuando una persona va a comprar un colchón, a veces simplemente lo mira, lo toca, se sienta, se acuesta, ya. No. Si tú vas a pasar el resto de tu vida, el resto de los próximos 10 años de tu vida en ese colchón, no puedes probarlo de esa manera. Entonces, en los próximos videos vamos a revelarles cuáles son los secretos para saber elegir bien un colchón, que, como les digo, es un compañero de del resto de nuestras vidas. Por ejemplo, es un segundo novio. Un colchón que esté de acuerdo con las dos personas que duermen ahí. Por ejemplo, a Jordan no le gusta el colchón que tenemos, a mí me encanta. Entonces, cuando yo lo compré, a mi segundo novio me toca cambiarlo. ¿Cómo sé? No sé, pero lo voy a cambiar. Compré el colchón, lo compré solo porque Jordan no estaba en ese momento, estaba en Colombia y estaban viniendo y el colchón que tenía era muy malo, entonces decidí cambiarlo. Lo compré solo por mi cuenta y cuando se acostó, dijo, no me gusta. Pero bueno, lamentablemente... Es que yo tengo un problema. A mí los colchones muy suaves no me gustan. Es algo mío. En cambio, a él le gusta eso que uno se hunde, se siente así como... como si fuera, no sé. Es la juventud, ¿viste? Cuando uno es joven y está con una persona anciana como tú... ¡Hello! Suelen pasar esas cosas, ¿no? ¡Hello! Querido, déjame decirte. Mi amor, tú sabes que yo soy un crítico bastante abierto sobre la iglesia, ¿no es cierto? Oh my God. Yo creo que ayer fue que tuvimos, ayer en la mañana tuvimos una discusión, mi esposito y yo, porque él es bastante, bastante crítico en su Facebook especialmente. La gente, a él, regularmente él no es alguien que lo quiere mucho, ¿ok? Perdón, ¿cómo? La gente me quiere, la gente me adora. Le aterra lo que este hombre escribe en su Facebook. Perdón. Porque lo dice para tu información, no le importa nada de lo que los demás piensen. Para tu información, la mayoría de la gente que está en Facebook, que son casi 5.000 personas, me adoran. Porque si no, primero no estarían conmigo. Y segundo, tú no los lees porque es mi Facebook. ¿Cómo que no los leo? Pero mucha gente me manda unos mensajes de apoyo a lo que yo digo, porque lo que yo hago... Sí, mi amor, lo que obviamente hay gente que está de acuerdo contigo, pero hay un montón, lo menos los que creemos, y hay un montón de gente que también cree en Dios, hay momentos en los que tú colocas comentarios que son bastante crueles. Ok, exacto. Horribles. Porque yo quiero crear conciencia. Y la verdad... Quiero crear conciencia entre la gente para que deje de pensar que la vida se vive creyendo en seres mágicos que nadie ha visto, que nadie ha comprobado que existen y que todo depende de ellos, ¿sí? Si tú quieres vivir una vida espiritual, lo que tienes que hacer es imitar a los seres que tú admiras en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer, no esperar que un ángel me dijo y van a la iglesia y ven cosas como las que mostramos acá, la gente saltando, bailando, les sacan toda la plata. Lo que pasa es que los pastores son millonarios. Eso es para la gente incrédula, Pablo Padula. Vale. La gente incrédula, la gente que a veces le meten la mano en la boca y se la creyeron. ¿Pero por qué? Porque las mismas iglesias se encargan de que las personas sean ignorantes para poder seguir manteniéndolas bajo control y sacarles su dinero. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que yo quiero es que la gente comience a pensar por sí sola, que utilice la información que le dan, la procese y la utilice para su beneficio. Pero no tiene nada que ver con creer o no creer en Dios, entonces. Si lo que tú hablas es por lo que hacen los pastores. Porque la gente piensa que como es todopoderoso, que no lo es, como es omnipotente, deja que no la lo gente es, crea, entonces piense, no critiques al Dios, critica a las iglesias y a los que hacen los pastores, son humanos. Yo no critico a Dios. Sí. Yo no critico, lo critico, yo critico cómo la gente lo utiliza como una herramienta para el mal, para hacer muchas cosas. Cuando lo utilizan para cosas buenas, como por ejemplo, tú sabes que yo admiro mucho al Papa, él hace las cosas bien porque él utiliza ese poder que tiene, ese conocimiento que tiene para bajar al nivel de la gente y enseñarles cosas que son positivas. Eso es lo que yo digo. La gente piensa, porque yo tengo 14 hijos porque Dios me los dio. Come on, ¿en serio?
El otro día me contó mi hermana que mi mamá, y esto me va a matar, mamá, cuando lo escuche, pero bueno, lo siento, Luz. Pero, ¿sabes? No cuentes esas cosas, ¿viste? Importante. Son cosas que no se pueden contar, Pablo, mi mamá, Padula. Mi mamá pensaba que solamente podía tener relaciones para tener hijos, y durante mucho tiempo no comulgó en la misa, pensando que como ya no quería tener más hijos, estaba cuidando y estaba teniendo relaciones solamente para tener relaciones. Y mi mamá durante muchos años no comulgó, y cuando un día le preguntó a Laura, ¿por qué no comulgas? Te quiero matar. Y esas son... te voy a sacar de cámara. Esas son las cosas que hace la mala información de la iglesia. Porque entonces... Esas cosas no se cuentan, Pablo. A mi mamá nunca le dijeron, ¿sabes qué? Mira, en realidad no es tan así. Nunca la iglesia se lo dijo. Y ella fue a hablar con un sacerdote. Y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Lo que pasa es que a veces hay que decirle a la gente ciertas cosas para controlar un poquito más a la población, para que no se hagan los locos, porque la iglesia de una manera es una organización social que tiende a controlar a las personas para mantenerlas dentro de ciertas normas de moralidad. Eso fue lo que pasó. Así que bueno, pero hablando del tema, encontré, de la misma manera en que critico a la Iglesia Católica, voy a criticar a este tipo que está acá, que es un idiota, que se llama Víctor Damián Rosso. ¿Y sabe lo que tiene él? Él tiene la Iglesia de Lucifer. ¿Sí? Acá está, mira. Es un luciferino. Y el tipo es un charlatán, es un ladrón. Ejemplo, estas fotos que están acá son montajes que él se puso ahí adelante. ¿Lo ven acá también? Bueno, la cosa es que este señor ha creado la Iglesia de Lucifer, ¿no? Se llama la Iglesia Luciferina, está en Colombia y está trayendo bastantes problemas porque se ha gastado en esta iglesia que está acá. Vamos a ver el video, ¿no? Acá está una iglesia que mostraron. Este es un video del señor. Miren esto, miren este señor. Hola amigos de Latinoamérica. Escuchen esto. Víctor Damián Rosso Villarreal, el representante de Lucifer en la tierra. Yo soy el anticristo. Yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército. Ay no, quita eso, por Dios. En la tierra, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Satanás. Para que todas aquellas personas atribuladas, esas personas que andan en el mundo. No. No, ¿por qué? Porque no me gusta, me parece feo. Bueno, pero la gente tiene que ver también estas cosas. Ahora voy a hablar lo que pienso con respecto a esto. Para las personas, para los contradictores, para los opositores. Nada sacan criticando, nada sacan injuriando, envidiando. Nada sacan. Porque la obra de Lucifer es más grande que la envidia que ustedes mantienen. Mi padre Lucifer lo mandó acá a preparar su ejército, ese ejército que estará peleando en el nuevo orden mundial y donde saldremos victoriosos. Bueno, ya. Usted va a ser parte de ese ejército. Únicamente contáctenme y yo puedo hacer que mi padre Lucifer lo lleve a usted a lo más alto. Yo soy el representante de Lucifer en la tierra, el anticristo hombre, Víctor Damián Rosso Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender. Así como este señor hace este tipo de videos y dice este tipo de cosas, a lo largo de la historia de la humanidad han habido miles y miles de dioses y de ángeles y de personajes inventados por el mismo hombre. Y este señor lo que hace realmente es demostrar que la capacidad... Él dice que hay millones de seguidores en todo el mundo, cosa que realmente es muy difícil de descubrir, porque así como la gente no se atreve a decir que son ateos porque les da vergüenza y les da pena y porque prefieren ocultarlo para dejar de no tener conflicto con otras personas, mucho menos van a decir, soy una persona que cree en Lucifer. Entonces, este señor se creó una iglesia que se gastó un montón de dinero, creo que 400 millones de pesos colombianos se gastó el señor en hacer una iglesia, creo que fue en Quindío. Y entonces, este tipo de personas que hacen este tipo de ceremonias y que adoran al diablo, captan a la misma cantidad de personas que también son captadas por las iglesias regulares. Son personas que están desencantadas, hay personas que van de la iglesia católica a la iglesia, a otras iglesias, a los protestantes, a los adventistas, a los cristianos. Y entonces, al final, termina siendo todo parte de lo mismo, ¿no? La creencia es una cuestión personal que cada uno utiliza para
manifestar sus necesidades, sus miedos, su falta tal vez de cariño, de afecto. Y entonces a mí me llama mucho la atención este señor porque él es un hombre que está obviamente yendo en contra de todas las convencionalidades que existen en este mundo. Entonces, en este artículo que encontré en el periódico que se llama Crónica del Quindío, dice que este hombre, este hombre que ven acá salió diciendo que él era un seguidor de este señor, de este Rosso, porque estaba cansado de pedirle a Dios que la iglesia le diera algo y al final no le dio absolutamente nada. Pero luego resultó ser que a este hombre, el señor Rosso, le dio dinero. Le dio el equivalente, creo que $50 o algo así, para que dijera todo esto que dijo. Entonces, de la misma manera que se utiliza para un lado, también se utiliza para el otro, ¿no? Entonces, acá está el señor este. Vamos a ver un poquito del video. El abrazo. Mira, acá está el video del señor. Vamos a verlo un segundito. Mira, lo que dice este señor ahora que estás leyendo eso. Acá está. Es que esto, él supuestamente nada más adora a Lucifer, no a Satanás. No había mejor que la que creí anteriormente. Bueno, este es el video en donde está el hombre hablando, explicando por qué cree en Lucifer, ¿no? Usted quiere vender el alma al diablo para rehacer su vida. Correcto. Para conseguir dinero. Dinero, mujeres, hacer la fiesta, hacer de todo. Usted ahora vive de la caridad pública. Correcto, yo voy de la mano de la caridad de la gente, pero la gente no ayuda. De lo que la gente le quiera dar. Correcto, y no ayudan en la forma que quisiera, por eso quiero vender el alma al diablo. Usted siempre ha sido católico. Fíjate qué cómico que en este video sale un aviso de viaje a Tierra Santa. Yo he sido una persona acá arriba, ¿lo ven? Muchas veces con papá Dios, pero no me ha escuchado. ¿Cuánto lleva pidiéndole a Dios? 30 años. 30 años. ¿Y nunca lo ha sacado del estado en el que está? Nunca. ¿Ha aguantado hambre? Harto. ¿Ha aguantado frío? Duerme en la calle. ¿Humillaciones de la gente? También el río. El que está entrevistándolo a este señor es el mismo Víctor Rosso, que luego se reveló que él le había pagado a este señor por esta entrevista. Obviamente, a un señor de la calle que necesita el dinero, tú le das 150,000 pesos, que tú en Colombia, tú sabes que esa plata, hacen muchas cosas por esa plata. ¿Quién sabe si ni siquiera le dio eso? Eso fue lo que dijo, le dio 130,000 pesos. Ok, mira, ahí está el señor, vamos a verlo. Entonces ahora va a aparecer este hombre, miren. Este es el señor del que hablamos, este es Rosso. Esto seguramente está grabado con un teléfono o algo así, porque escuchen el ruido que hay. Atrévete ya y déjate sorprender. Y acá está el señor. Bueno. No vamos a darle tanta promoción a este hombre porque obviamente es un charlatán, es un pobre idiota. Pero el punto mío, lo que quiero realmente, quiero aprovechar la oportunidad. ¿Puedo quitar el fondo de él, por favor, que está escuchándose? Sí. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que este tipo de cosas son tan reprochables y lo mismo. Si tú utilizas la mentira, utilizas el engaño, utilizas la imagen, el miedo de la gente, la imagen de un ser poderoso para engañar a las personas, estás haciendo un gran mal. Entonces, para suavizar un poco, que Jorna obviamente está en desacuerdo con muchas de las cosas que yo digo, para que ella entienda cuál es mi posición, yo estoy de acuerdo con que las personas imiten a los seres que admiran. Entonces, si tú eres una persona católica, cristiana, entonces léete la Biblia, léete lo que dice de Jesucristo, imita lo que él hizo, trata de encontrar dentro de su historia con lo que te identificas y vive de esa manera. Pero eso de andar pidiéndole que te dé, que te haga ganar la lotería, que te cure a tu amigo, rezar porque una persona desapareció, ese tipo de cosas son la verdad que son como convencionalidades que todo el mundo hace, pero si uno lo hace, en la historia de la humanidad no se ha conocido de un caso en el que todo el mundo rece porque algo pase y algo pasó. Fíjense el caso de Venezuela. El otro día estaba viendo un video de un señor diciendo, miren estas colas, que ahora la gente está haciendo cola todo el tiempo, Dios, ayúdalos, y qué sé yo. Hace 17 años que la gente está en esa, bueno, no tanto, pero vamos a decir 5 años que está Venezuela en esta crisis, en este problema. ¿Sirvió algo rezar?
Sí, rezar, si uno reza, pero además hace, no hace absolutamente nada más, nunca va a conseguir nada. Entonces, sí van a hacer algo, van a tomar cartas en el asunto, van a tomar decisiones políticas, decisiones sociales, entonces sí van a lograr cosas. Pero rezar solamente, eso de sentarse a rezar, ir a la iglesia a rezar para que cambie el mundo, no sirve de nada. En vez de ir a la iglesia, vete a ayudar a una persona que necesita, a darle de comer a un ancianito, a construir una casa, a limpiar una casa de una persona anciana. Haz cosas, pero sentarte a rezar es una situación cómoda, que cualquiera lo puede hacer, pero en el fondo no sirve de nada. Ese es mi punto de vista, Yorna. Ok. No comments. Bueno. El señor me parece horrible. Cualquier cosa que se hable de ese señor es hacerle más propaganda. Por lo tanto, no comentarios. Bueno, vamos a pasar... Cambiemos el tema. Vamos a pasar a otro tema. Tú el fin de semana hiciste un maquillaje. No, acá sí, no me pusiste el enlace acá. Oh, pero puedes entrar a mi Facebook y ahí está. Bueno, mientras lo busco, quiero que comentes. Se me dio por hacer un maquillaje en vivo. Ok, vamos a hacer una cosa, mi amor. Mientras yo lo busco, quiero que comentes esta noticia que te pareció muy interesante. Oh, yo la verdad estoy feliz porque tienes barba. Te aviso desde ya. Estoy muy feliz. Al parecer, los hombres con barba tienen menos probabilidades de tener bacterias que los hombres que se las quitan. ¿Qué tal? ¿Y por qué? Porque la piel no está expuesta. Cuando te rasuras, la piel, la máquina con la que se rasura, la piel llega a tener, digamos, como más... es más propensa a acaparar cualquier tipo de bacterias. O sea, el problema es afeitarse, no es tenerla. Exactamente. Okay. O sea, si eres lampiño no hay problema, ¿ok? Para los que están lampiños no se preocupen que no es eso. Es el hecho de que te afeites. Cuando te afeitas, la piel queda como ahí, abierta a lo que está afuera. Hicieron un estudio con cierto grupo de personas que trabajaban en un hospital, imagínate esto. Y las personas que tenían la barba tenían menos bacterias que aquellas que no tenían barba, que se afeitaban. Mi barba tiene tres pelos. ¿Viste? Tres pelos tiene. Sigue mi barba. Con sus tres pelos. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Wow, fantástico. Entonces, ¿ahora me vas a dar más besitos? Oh, claro, con barbita sí, pero no hablemos de tus locuras que estábamos hablando ahorita. De esas no. Ahí no te doy besitos. Mi amor, primero tienes que respetar mi punto de vista. Yo lo respeto. Yo respeto tu punto de vista. Pero no lo comparto. Que lo respetes no significa que lo tenga compartido. Por eso, pero saca eso, no pongas eso. O sea, como, come on. O sea, si tú quieres hablar sobre Dios, sobre tus creencias religiosas, yo no te voy a decir, no, saca ese video, no lo ponga. No, yo te voy a dar tu lugar para que tú lo hagas. Pero yo no lo hago. Ese es el dilema. Es más, cuando estamos hablando de cristianidad y todo el tema, ahí sí... Bueno. Ok, acá está el video del que hablábamos. Cambiamos. Ahí está. Bájale el volumen, porfa, que está súper alto. Bueno, esto lo hice en mi canal de YouTube, de Facebook, perdón. En mi canal de Facebook hice este maquillaje completito de arriba a abajo. Lo único es que los videos de Facebook te duran únicamente 30 minutos, los videos en vivo. Entonces me tocaba cortar. Pero estuviste como 400 personas, ¿no? Sí, 500. Impresionante. Y es más, ya me están pidiendo que haga otro, que quieren ver más videitos míos en vivo, quieren aprender más, quieren que yo les enseñe un poquito más. Y como yo les digo ahí en mi video, esta es la manera en la que yo me maquillo. Okay. No es específicamente la técnica adecuada para usted, pero... le estoy dando como los truquitos que yo uso, la forma en como yo lo hago, y de alguna u otra manera a toda la gente que me estuvo viendo le gustó porque dicen, de esta manera ya sé cómo puedo hacerme el ojo ahumado, cómo puedo colocarme las pestañas, como porque son truquitos que no, digamos, el truquito que a mí me sirve tal vez no le sirva a otra, pero a otra sí. Entonces ahí fue esta relación de mi video, que la verdad me dejó súper contenta. Bueno, ¿cómo hace la gente? Vamos a decir que la gente está interesada en participar en tus videos. ¿Cómo hacen para conseguirte? Pues pueden ir a mi Instagram, Yorna Makeup, así como aparece aquí en nuestro canal, @YornaMakeup. Y acabo de abrir un canal de YouTube en el cual me voy a encargar de solamente hacer videos en vivo, así como este, en el que voy a estar explicando a todo el proceso, paso a paso. Si tienen preguntas, dudas, lo que sea, todo lo voy a estar haciendo ahí en vivo.
Así que pueden entrar a nuestro canal de YouTube, a este nuevo canal que estoy aplicando ahora. Todos los días Jorna se viene con un maquillaje nuevo y la verdad que, bueno, además de que es hermosa... Me dedico bastante a esto. Sí, sí. Se despierta a las 5 de la mañana y a las 9 está lista. Muestra la foto del antes y el después. Muestra la foto del antes y el después. Quiero, mientras estamos viendo esto, ahora lo voy a poner, pero quiero que muestres tu maquillaje de hoy y expliques qué fue lo que te hiciste. Hoy me hice un maquillaje como un cut crease, una cuenca cortada, se llamaría esto. Pero con ovalada, si se dan cuenta. Ahí está. Uh-huh. Si ves que tiene como un ovalito acá. Sí. Ahí está. Okay. Y con un poquito de smokiness, smoky eye, muy, tú sabes, muy de fiesta, muy, no sé, muy elegante. Ayer fuiste a Sephora y casi te agarró un ataque cardíaco. Oh, no, en Sephora estaba feliz. Yo estoy feliz en Sephora. Ay, okay, me encanta. Ahí está, el antes y el después. Miren, ahí está. No son dos hermanitas, ¿eh? Es Jorna. Soy yo, la versión maquillada. Uh-huh. Ahí la tenemos. Así terminó el maquillaje. Lo que pasa es que para venir para acá, yo intento maquillarme lo mejor posible, pero les digo, me toca agilizar un poquito más, porque me demoro mucho. Bueno, lo que pasa es que tú eres muy perfeccionista, entonces, claro, hasta que no estás espectacularmente divina, preciosa. Acá tengo una foto de... Te voy a mostrar una foto de cuando no me maquillo, para que vean la cara de la mía, o sea, la de verdad, verdad, pero verdad. Pero acá verdad. Está la cara tuya, mira, ahí no, está. No, pero ahí no, porque me puse otro filtro. Eso es como un filtro ahí, mira. Aquí está. Esa es mi cara. Cero maquillaje, nada de nada. Muy linda. A ver, ponte al lado de la cara. Pimples. Mira, aquí están las marquitas, acá en el bigote yo tengo una mancha, que ahora no se nota obviamente porque hice muy buen trabajo, de los dos embarazos, que es como una mancha marrón que me sale horrible. Yo escribí el libro Mi novia tiene bigotes, lo pueden comprar en Amazon. Exacto, yo tengo bigotes naturales, no tengo barba, pero a mí no me salen bacterias. Como, exacto. Yo sí tengo, yo tengo barba. Él tiene barba, él no como tiene yo soy bacteria. Feo, necesito dejarme la barba para pero yo tengo un bigote, cara. ¿Sí viste? Mm-hmm. Él le encanta mi bigote, de vez en cuando. Sí, me hace cosquillitas cuando la beso. De vez en cuando yo vengo y le digo, mi amor, ¿te gusta tu novio? Sí, me vuelvo gay, así en cinco minutos soy gay. En cinco minutos. Algunas veces soy gay, otras no. Soy como... Conmigo se ha vuelto de todo. Soy bisexual por ratos. Okay. Me gustan las mujeres solamente, pero soy bisexual por rato. Las mujeres con bigote. Exacto, exacto. Estoy como buscando, yo. Estoy buscando a la mujer baruda del circo para sacarme la fantasía que tengo. De hacerme la mujer. No, pero algo que sí les digo, yo tengo este bigote desgraciadamente. Este es una mancha que tengo de los dos embarazos, que intenté quitármela y por no cuidarme se manchó aún más. Bueno, son cosas que uno puede hacer. Yo lo que hago es que me aplico ciertas cremas que me han bajado un poco el tono de... Que igual se los puedo hacer un video después de lo que utilicé y tengo fotos del antes y después. Pero es bien complicado, les digo. Verse bellas es complicado. Mi amor, ¿tú te acuerdas lo que el viernes pasado mostramos este video de una mujer que estaba atacando a un conductor de Uber? La doctora. La doctora loca esa, que no sé qué habrá pasado con su vida, pero seguramente se la vea. Cerró su Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales la cerró. Desapareció del mundo social. Horrible, pero entonces, bueno, como no podía faltar, alguien se mandó una parodia. Así como el otro día hubo una parodia sobre este hombre que sacó a la novia desnuda y uno se puso a perseguir un enano, okay, que era una perra y no sé qué cosa. Bueno, acá en el tema del Uber vamos a ver esta parodia porque está muy divertida y me pareció genial. A ver. Y nos moríamos de risa, miren. No, pero mira esta parte, me encanta. La guitarra. ¡Pobre bebé! Esa
¡Qué horror, mi amor! ¡Ay, no te puedo creer! Pero bueno, con... Acaba de decir que se cagó dentro del auto. ¡Qué horror! ¡Ay, buenísimo! Me encantó. Me encantó, bebé. Mira. Ahí es cuando se va. No te digo, me quedo con la doctora, ¿eh? La doctora estaba mil veces mejor. Buenísimo, excelente, felicitaciones. Para toda la gente con buen humor de este mundo, un aplauso, porque así la vida es más fácil para llevar. Si hubiera más gente con buen humor y más gente haciendo el amor, este mundo sería diferente. ¿No cierto? Bueno, ahora que le saquen una bromita al loco este que está haciendo la Iglesia de Lucifer. La Iglesia de Lucifer. Es que lo que pasa es que si uno se pone a... Oh my God. Si uno deja de hablar de esas cosas y se pone a ignorar ese tipo de gente, esta gente con su trabajo silencioso se va metiendo en los cerebros de la gente y va haciendo estragos. Porque hay gente que es muy ignorante, que no está preparada para entender las cosas. Y bueno, van con la corriente. Viene ese tipo y le dice, ¿sabes qué? Si tú dejas de creer en Dios y crees en Lucifer, vas a vivir una vida mejor. Y la gente, ¡ay, sí, vamos a tu iglesia! ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que hablar del tema. Por eso no hay que ocultarlo, no hay que ignorarlo. ¿Entendiste, mi amor? Entendí. Yo entiendo tu mensaje, pero okay. No entiendo cuando lo dices de manera brutal y no ni siquiera cruda, porque una cosa es cruda, otra cosa es criticona. De la misma manera que hablo mal de la Iglesia Católica, hablo mal de la Iglesia de Lucifer. Así que todo es por lo mismo. Mi amor, se nos acabó el tiempo. Ya hemos tenido un show, pero con una energía, con una calidad impresionante. Estuvimos en un momento así, luego yo me puse así, luego... Ya estoy bien. Bueno, eso es la descripción de tu día. Así son tus días, mi amor. Tú estás acá, después estás acá abajo, estás en el medio, al costado. Esa es la vida. Bueno, pero ustedes aquí me ven a mí al natural. No es como que están viendo a la que no es. Un día en la vida de Jorna. Eso ustedes están en mi vida. Roller coaster. Se llama Jorna Roller Coaster Padula. Ay, ¿okay? Tengo que aprender a no hablar encima tuyo. Sí. No puedo. ¡No puedo! No, me gusta cuando te pones encima mío. Bueno, mi amor, vamos a despedirnos, ¿sí? Bueno, dale. Mil gracias a todos por estar viéndonos en nuestro canal Mundo Opi TV y por estar pendiente de nosotros, de todo lo que hacemos, a todos los que me están siguiendo en mi cuenta de Instagram. Gracias, mil gracias a todos por sus mensajes que me están mandando en Facebook. También mil gracias, yo tengo mi cuenta de Facebook, la cuenta de Jorna Makeup. Ahí me pueden agregar. En mi cuenta de Facebook personal no me pueden agregar porque ya tengo el tope final, no me deja agregar a más nadie. Así que gracias a todos. Les mando un beso y nos vemos mañana con más información de este mundo OPI. Exactamente. Bueno, también me despido. Este ha sido un programa, ¿cómo te puedo decir? Lleno de energía, lleno de controversia. Espero que les guste. Acuérdense seguirnos, suscribirse a nuestro canal, ir a Facebook, ir a Twitter, en todos lados. Y dejar sus comentarios. Nos están dejando muchos comentarios. Nos encanta que la gente nos diga lo que piensan con respecto al show. Que si les gusta, si no les gusta, que quieren que cambiemos, que quieren que pongamos. Nosotros tratamos de siempre traer la información, lo que está pendiente, o sea, lo que está en el día, y a veces encontramos historias muy interesantes y las ponemos. Así que si se comunican con nosotros, vamos a tener mucho mejor contenido de acuerdo a lo que ustedes quieren. ¿Ok? Mi nombre es Pablo Padula. Esto ha sido el show de Mundo Opi, un programa hecho con el corazón. Bye. Hasta la próxima.